Hola, ¿cómo están? Bueno, es un placer volvernos a encontrar en estas charlas por estos 25 años de carrera. Hoy para mí es un placer presentarlo. Lo conocí hace un tiempo atrás y me ha hecho vivir, por ahí él no lo sabe, ahora lo vamos a hablar, pero ciertos momentos muy especiales y que me han marcado, así que para mí es un placer presentar al señor Hernán Cattaneo. Hola, genio, ahí. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor, un placer enorme. Déjame felicitarte por estos 25 años, que la verdad que es un logro enorme, ¿no? Sí, la verdad que fue un sueño, lo arranqué de muy chico y estar acá viviendo estas cosas no me dejo de pellizcar, así que gracias. Increíble. Por sumarte. Somos privilegiados. No, total. Un poco, a ver, Hernán, es charlar de tu vida, de cómo arrancaste. Quiero arrancar un poco por ahí, cómo fueron esos comienzos. Creo que también arrancaste de muy chiquito. Que me cuentes esos primeros momentos así para arrancar, ¿cómo fue? Bueno, mis primeros recuerdos son con la música, no con ser DJ, ¿no? O sea, yo vivía en la capital, tenía dos hermanas mayores y en casa sonaba música todo el día. Y, ¿te gustaba y estaba, lo que sonaba? Sí, sí, sí. Yo estaba pegado todo el día al tocadiscos. En esa época era una máquina que se llama Winco. Sí. Que los chicos de ahora no conocen, pero es lo que había en aquella época. Y me encantaba todo. Me encantaba el olor de las válvulas del tocadiscos, sí. El olor de los vinilos, el olor del cartón de la tapa. Y disfrutaba mucho eso. Desde muy chico empecé a sentir eso de que determinada música te ponga la piel de gallina. Y yo quería ver si a mis amigos le pasaba eso. En la misma parte que me pasaba a mí. Y ahí empecé a descubrir que quizás no, que quizás les gustaba otra parte. O me decía, no, a mí me gusta este tema de este disco, a mí este otro. De ahí quedó, haciendo un fast forward a lo que soy yo ahora, digamos, o cualquiera que me conoce o que me sigue, ese estilo de música así medio cinemática, medio etérea, sí, mántrica, que viene de ahí, ¿no? De esas canciones largas, suaves. Me acuerdo que una vez yo iba al colegio San Cirano y había una fiesta de los chicos de secundaria y entré. Y por primera vez vi un DJ que, o sea, lo que yo hacía jugando en mi casa, vi a un profesional que tenía una consola que era un mueble de madera con las mismas bandejas. Yo ni siquiera nosotros teníamos dos iguales. Pesaba, ¿no? 1.200 millones de kilos. Obvio, pero un tipo de gente grande, fachero, que ponía el disco en el momento justo y la gente bailaba y yo lo miraba con el mezclador y estaba Rafael Sarmiento. Y yo ahí dije, listo, esto es lo que yo voy a hacer. Pero bueno, ya te digo, llevó un tiempo lograr un cierto sincronismo en mi casa, que entendieran y que yo entendiera que también tenía que estudiar. Gracias a Dios que mi papá se puso duro, porque yo obviamente era un inconsciente. ¿El colegio lo terminaste? Sí, pero gracias a mi papá. Claro. Si no, yo no tenía ningún concepto de decir, yo decía, esto no, ¿para qué voy a ir al colegio? Si yo quiero voy a poner música, voy a ser DJ para siempre, decía yo. Entonces, pero obviamente ya te digo, era como dicen en inglés, wishful thinking. ¿Por qué? Porque no había nada que me avalara en esa decisión. Y ahí fuiste avanzando, a ver, termina el colegio y ¿qué viene? Yo quiero saber un poco de ese avance de, no te digo hoy, pero esos 20 años, ¿o dónde hay un quiebre? Bueno, hubo varios quiebres. Empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Música en el Aire, que era un rental donde todos los DJs iban a alquilar sus equipos. Perfecto. Pero empecé a trabajar de plomo. Yo cargaba equipos, era, imagínate que hoy buscaras. ¿Fuiste plomo de quién? De la todos. Empresa, de las DJs, claro, porque vos buscabas en la guía, decías, necesito DJ, okay. En esa época había unas guías amarillas, la gente sí, buscaba y decía, necesito DJ, okay. Música no en el aire. No soy mucho más chico. Bueno, entonces, yo, vos contratabas, decías, necesito un DJ, okay. ¿Para dónde? Para el Hotel Alvear. Bueno, le mandamos uno. Entonces, claro, entonces te mandaban, entonces nosotros armábamos todos los equipos necesarios para ese para tipo de show, y después el DJ de ellos llegaba y ponía música en el último momento y después iba. Nosotros éramos los que hacíamos todo el trabajo. Pero ahí aprendí muchísimo. Claro. Y después de ahí, durante muchos 17, años... 17, 18, 19... Sí, pues, más o menos, sí. Y durante varios años era el DJ del club italiano, que era el club de Caballito donde yo vivía, que también me dio mucha cancha porque tenía la ventaja de que todos los que bailaban en la pista eran amigos míos. Entonces yo iba muy tranquilo y como que tenía cierto éxito ahí. Uno de los quiebres, en el 84, fin del 84, me contratan para poner música en Villa Gesell. Por primera vez me iba a una temporada a poner música. Primero en un bar, después en una discoteca. Ahí trabajé varias temporadas y después abrieron, amigos míos del Club Italiano, abrieron una discoteca que se llamaba Filia y después abrieron otra que se llamaba Cinema. Cinema ya era una discoteca. Sí. Para esa época era una mega discoteca. Sí. Era un cine, o sea, estilo New York City, no del nivel de New York City, pero New York City siempre fue la número uno. Y después estaba Palladium, Cinema, y había varias más en la capital. Entonces yo ahí ya trabajaba todos los fines de semana de residente de una discoteca grande donde bailaban 1.500 personas y yo ponía música siempre. O sea que, si vos me preguntabas a mí en ese momento, yo te hubiera dicho, ya está, ya lo logré. O sea, llegué y después algún día me buscaré un trabajo, pero yo ya logré todo.
En el 93, otra vez de la mano de Paul Lezica, que varias veces fue importantísimo en mi vida. El Pachá de Ibiza, que es una de las discotecas icónicas de toda la historia del mundo, abre su sucursal en Buenos Aires y lo contratan a Alejandro como director de cabinas. Director de cabinas quiere decir, como era una discoteca que tenía muchos DJs por distintas pistas que tenía, él era el que tenía que seleccionar, como si fuese el director técnico, de quiénes eran los jugadores. ¿Y a qué pista? Cada uno. Pero bueno, se ve que tendría una buena referencia mía. Me llamó y habían venido algunos DJs de Europa a trabajar y yo era, digamos, la parte argentina. Al año, el cielo empieza a ver mal, lo matan al dueño del cielo, a Poli Armentano. Eso obviamente repercute un montón en la prensa, la discoteca cae, los sponsors se van, ¿viste? Esas cosas que pasan. Esos sponsors y las fiestas de DJs internacionales pasan al Pachá y es como si yo estaba ahí en el momento justo, en el lugar indicado. ¿Vos pista principal de Pachá? Claro, y el Pachá se convierte en la discoteca número uno de Argentina. También de vuelta, te hubiera dicho listo. O sea, fui el DJ durante un montón de años de la mejor discoteca de Argentina. Sin imaginarme nunca que en el 98 viene un día Paul Oakenfold, que era el número uno del mundo en esa época, viene a hacer un show acá en Argentina. Tremendo. Me toca a mí tocar antes que él y le gustó el warm-up que hice. Normalmente esa fiesta hubiera sido primero yo, después Paul Oakenfold, DJ número uno, y después Los Chemical, banda número uno del mundo. Claro. Los Chemical que quisieron tocar primero. Tocaron 12 de la noche, sí. Espectacular, la rompieron. Se tenía que haber terminado la noche ahí, porque ya la gente no daba más. Y yo lo que hice fue... casi te diría plancharla, aburrir a la gente, pero no aburrirla, para que descanse, para que después llegara Paul una hora y media ahí después. Ahí hiciste totalmente inconsciente de esto, hay que bajarlo, porque si no Paul ya va a estar muerto. Yo sabía que después de mí iba a venir el DJ número uno del mundo, que era buenísimo, y que la gente lo agarrara cansado no tenía sentido. Entonces yo la hice descansar. Obviamente la gente no lo entendió. Me tiraron de todo. Pero Daniel, malísimo. Pero yo ya no era un chico, yo tenía 30 y pico de años, okay. O sea, yo sabía lo que estaba, tenía mucho oficio de años de poner música, desde los 14 o 12, entonces yo sabía que lo que había que hacer es eso. Y Paul lo escuchó y le encantó. Y me dijo, qué bien, uno que en vez de querer ganarse a la gente... ¿Te lo dice ahí en la cabina? No, ahí en la cabina me dice, nunca me voy a olvidar de este gesto que tuviste conmigo. Ok. Pum. Chao. Pone música, termina la fiesta, espectacular, él la rompe todo. A los 3 meses, él empezaba su primer gira mundial y estaba buscando a alguien que abra los shows. Y me llama a mí. Increíble. Y me dice, ¿te gustaría venir conmigo a abrir los shows por todo el mundo? ¿Viste? Y yo decía, ¿a mí? Ya te miro para atrás como a mí me estás hablando, claro. Obviamente. Salí corriendo. Bueno, hicimos una gira mundial. En esa gira conocí a los agentes de él, de Europa, de Estados Unidos. ¿La pasaba bien, Hernán, en esos...? Sí, porque era porque como... Porque digo, musicalmente era... también era algo por ahí nuevo y... Mirá, estaba bueno porque él y yo poníamos música muy diferente. A mí, yo ponía Deep House, que funcionaba perfecto como entrada, como plato de apertura, como decir, primer plato de un restaurante. El warm-up. Y él venía con el plato fuerte. Entonces funcionaba perfecto, a él le servía, a mí me servía. Yo primero pasé de jugar en un equipo de acá a jugar en el Barcelona. Sí, sí. ¿Entendés? Era todo. Encima, Paul era muy generoso. Entonces, para mí era como estar en Disney. Porque era un nivel, o sea, conocí un nivel de profesionalismo que obviamente yo no tenía ni idea ni que existía y encima accedía a eso, ¿no? Yo nunca fui muy, muy ambicioso. Entonces yo estaba muy feliz con eso. O sea, no estaba pensando, bueno, ¿ahora cómo hago para convertirme en el número uno del mundo? No, o sea, yo estaba feliz. O sea, yo en el 85, 86 trabajaba en Villa Gesell, siempre ponía un video de YouTube tocando en el Red Rocks Amphitheater, que es un anfiteatro natural que hay en el desierto, en Denver, que es una locura. Y de golpe, yo estaba en el escenario, no viendo un show, yo estaba ahí. Y ahí o te en el metías Hollywood adentro Bowl, y decías, ¿entendés? ¿Qué hago acá? O digo, claro, por supuesto. ¿Viste? Disfrutar de lo que estaba haciendo, pero decir, Terminé de tocar ahí, que era la primera vez que tocaban DJs en ese lugar. Y mientras tocaba Paul, fui abajo a los camarines, ¿no? Y había cuadros de los que habían tocado. Ahí estaban los Beatles, The Doors, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué hago yo acá en este tocando en este mismo lugar? Era una locura cuando unos meses antes yo era un DJ acá que tocaba los sábados en Pachá y los viernes no tenía trabajo. Paul, te cuento una cosa divertida. Paul venía a hacer lo que yo hacía con él, él lo hacía con YouTube. O sea, él le había abierto la gira a YouTube. Y un día le digo, che, Paul, le digo, contame, ¿qué tal Bono? Yo medio cholulo, ¿viste? Contame de Bono, de Diez, ¿qué tal son? Y me dice, yo no estaba con Bono. Le digo, ¿cómo no estabas con Bono? No, me dice, no. Yo estaba con Paul McGuinness, me dice el manager, porque yo quería saber cómo hizo él para hacer a YouTube la banda número del mundo, porque yo ahora voy a hacer lo mismo conmigo, me dijo. ¿Entendés? Mira la cabeza del tipo. Por eso,
Él fue el primer, todo lo que conocemos ahora, Tiesto, Avicii, David Guetta, él fue el primero, que hizo eso. Él marcó el camino. Superstar DJ, el DJ que llena estadios, fue él. Y yo estaba ahí al ladito, al costado, obviamente consciente de mi lugar. Siempre tuve claro que la estrella era él. De hecho, a mí, entre comillas, te diría que me pagaban para calmar a la gente hasta que llegaba él. Pero yo lo disfrutaba porque entendía que, ya te digo, que estaba invitado ahí, ¿no? O sea, en Inglaterra, el gobierno consideraba que lo que hacía Paul era cultura joven. Entonces lo invitan a hacer una gira por todas las universidades de Inglaterra. Vamos, hacemos la gira, ta, 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 ta. Y el último show me viene a ver la gente de Paul, una chica que se llama María. Y que también es agente de Moloco, de Vigueta, en la agencia que manejan a Madonna, ponele, ¿entendés? Son agencias de artistas. Y me dice, Hernán, me encantó lo que hiciste, Paul me viene hablando hace mucho de vos, qué gusto conocerte. Me dice, mirá, yo te quiero ofrecer que te vengas a vivir a Londres, me dice. Si vos venís a nuestra agencia, nosotros te podemos llenar de trabajo. Si te quedás en Argentina, como todavía no sos muy conocido, va a ser difícil que te quieran pagar un pasaje todos los fines de semana para venir acá. Pero si vos vivís acá, yo te garantizo que en un año, ¿entendés? Arrancamos despacito. Bueno, arrancamos despacito fue mudarme a Londres y que lo primero que hicieron fue ser residente de Crimen Ibiza y Crimen Liverpool, que era la discoteca número uno del mundo de esa época. Eso fue arrancar despacito para ella. ¿Hubo una palmada de tus padres algún día de, bueno, llegaste? ¿Cómo? Sí, por suerte, mi papá ya murieron, pero cuando mi papá murió, yo ya me iba bien. O sea, es como que murió tranquilo de que, okay, de que yo, digamos... El miedo de que tuvo cuando eras sí, chico. Sí, 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 sí. Y mi mamá, no, mi mamá mucho más. Me murió, pero me vio triunfar. O sea, mi mamá se murió... después de que toqué en el Colón, imagínate, para mi mamá, o sea, que fue la que siempre me apoyó con la música, me vio en el Colón. A los dos meses me hicieron ciudadano ilustre y enseguida se murió, pero vio todo eso, o sea, que se murió con una sonrisa así, feliz de que había... Porque mi mamá sí me apoyaba, esto no hablamos antes. Mi papá no me apoyaba nada. Y tu vieja sí. Mi mamá apoyaba todo. Entonces, porque las madres con los varones sí, sí, siempre, sí. Y encima mi mamá venía de una familia de gente que sabía tocar el piano, o sea, tenía una sensibilidad musical que mi papá no tenía. Entonces, por eso también para mi papá era difícil entender un poco tanta pasión, porque era algo que él no podía, no se la podía imaginar. Y una vez, Hernán, que te ofrece la agencia esto, ¿qué? O sea, me voy a ir a Londres. Okay. Empiezo ¿ese cambio reciente es radical? De Crimen Ibiza y Crimen Liverpool. Claro. En 3 años entro de desconocido a estar en el top 10 de los DJs y viajar por el mundo y todo. Ahí es tapa de la revista. 5 o 6, ¿no? Del mundo. Claro, sí. Y tapa de la revista. O sea, todas las cosas que yo toda la vida lo había visto en otros me empiezan a pasar a mí. Perdón, que un ignorante acá digo. No, no. 5 del mundo. Sí. Cuando te llega, primero te llega la información. ¿Te cambiaba en el día a día, en las contrataciones? ¿Te cambiaba en el... o era algo más un premio y...? Ponele, si vos estás en el top 50, los fans de la música electrónica ya te conocen. Pero por ejemplo, el dueño de una marca importante que sponsorea no sabe quién sos. Cuando estás en el top 10, te caen todas las ofertas todo. De todo, la gira de esta marca, la gira de esto, aquello, sponsoreo. No sé, me pasó de, por ejemplo, que Sony Entertainment hace un libro con fotos de DJs. Y después, la National Portrait Gallery, que es como un museo importantísimo de fotografía de Inglaterra, elige mi foto y la ponen ahí, gigante, en Londres. Vos decís, una locura, decís, pero esto no puede estar pasando. ¿Vos qué decías? Que la Nación de acá mandó un corresponsal a hacer una nota de eso. Y yo, en realidad, yo ponía la misma... O sea, yo era igual de DJ que 5 años antes, pero no es que aprendí a poner música ese año. Todo muy rápido, ¿no? Porque todo lo que me estás contando creo que es 2000, 2006. Por eso, pero entonces, lo que te digo es, a lo que vos ya haces y nadie... se entera, de golpe se entera todo el mundo, o mucha gente, no todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, eso te cambia un montón, obviamente te cambia los fit, cambia la tensión, cambia... antes vos ibas a una fiesta y tocabas, eras el cuarto en tocar, ahora te dicen, ¿a qué hora querés tocar? Claro. ¿Entendés? Va, en realidad ni siquiera hablan con vos, hablan con tu agente y tenés una el agente... De golpe claro. Pasás a ser una vos... Una mega estrella. Claro, exacto. Pero en realidad... Yo, por lo menos, no a todos les pega igual. Yo sabía que era el mismo de antes, ¿entendés? Porque yo no es que había aprendido a poner música ahora. Pero te vuelvo a repetir, por eso. Entonces, los premios y todas esas cosas... Visibilidad. Lo que hacen es tener una visibilidad. Que después... O sea, por eso yo digo muchas veces, los premios son muy importantes para el que no los tiene. Porque una vez que los tenés, la visibilidad la tenés y ahí ya depende de vos, de cómo te manejes. O sea, si vos... Ponele, yo ahora no estoy en el top 10 del mundo, pero sin embargo no trabajo menos, ni gano menos. Porque seguí haciendo las cosas a un nivel. Ahora... El que no tiene esa visibilidad, por más bueno que sea, es muy difícil que lo logre, ¿no? Claro. Entonces, pasa eso. En el 2000... Fin de 2004, vengo acá a hacer un show a Punta del Este y entro a Tequila y la veo a Jackie. Me dio como... Parece una luz del cielo. Sí, un rayo, como sí. Dicen los italianos, me da el rayo.
y ese nos conocimos en enero del 2004, hace 15 años, nos casamos ahí y nos mudamos de Londres a Barcelona. Londres está buenísimo, en esa época era el epicentro de la música electrónica, pero el clima es muy bravo. Todavía nublado, para un argentino, poco sol. Dijimos, vamos a buscar un lugar con mejor clima. Y ella había vivido en Barcelona, dijo, Barcelona, buen clima. Bueno, ni lo pensamos, dijimos, bueno, Barcelona, pum. Nos fuimos a Barcelona. Siempre, mira la pregunta que te voy a hacer, porque sí. Pasa en casa. ¿Siempre te bancó la...? Sí, la verdad que sí. Creo que los dos tuvimos suerte en esto. Ella venía de ser modelo desde chiquita y de trabajar en la televisión. O sea, conoce el mundo, okay. El backstage, sí. De lo que es en realidad. Viste que el que está de afuera a veces cree que esto es pura joda, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero el que está adentro sabe que no es así. Totalmente. Y sabe que hay gente que trabaja... Yo trabajaba sin parar todos los días. Estamos de mi vida. En momentos alegres, pero nosotros estamos en pleno trabajo, obvio, concentrado. Por eso, y no estás de joda, ¿entendés? Hay alguna gente que sí, hay, sí, sí, obvio, sí, que sí. Hay gente que trabaja de noche y está de joda, pero justamente no es mi caso. Y eso ella, que venía de ahí, lo percibió enseguida. Y relacionado con eso, porque, a ver, a mí me encanta tu faceta y creo que sos un ejemplo para todos nosotros en cómo se toma el trabajo. Y desde hace mucho tiempo yo te veo agua mineral cuidándose. ¿Te cuidaste siempre? ¿Fuiste muy prolijo con las cabinas? Porque se ve eso. Prolijo, siempre fui, no tomaba alcohol. Claro, nunca. No. En una época, cuando era más joven, fumaba cigarrillos. Ok. Pero después, justamente cuando la conocí a Jackie, ya tenía 40 yo. O 39. Y enseguida, yo siempre había soñado con casarme, tener hijos, todo eso. Ya incluso pensaba que ya no llegaba. Porque decía, bueno, casi 40 trabajando de noche, ¿dónde voy a conocer una chica para casarme? Pero entonces enseguida, digamos, como que avisoré, bueno, ahora sí. Llegó el momento. Entonces, si voy a tener hijos recién a los 40, no puedo fumar más porque tengo que intentar vivir hasta los 90, por lo menos. Después, no sabes qué te va a pasar, pero por lo menos tenés que hacer lo que esté a tu alcance para ser lo más sano posible, ¿no? Y encima, Jackie, que es profesora de yoga y hace health coach, o sea que se puede comer buenísimo y sano también. Y bueno, y no te voy a decir que soy el más sano del mundo, pero como no, pero me ponen un poco también los dulces, pero sí. Fuera de eso... Como parecía ahí. Sí. Pero terminás viendo el resultado también. Sí, no, ni hablar. Y ahí Barcelona, ¿cómo es? ¿Cuántos años vivieron en Barcelona? 8. Fueron unos años buenísimos, la verdad que la pasamos súper bien. Fueron años de que mi carrera explotó a nivel mundial. Cada vez que veníamos acá en verano, algo había. Nos tironeaba, viste, ese gen argentino, los amigos, la familia, el asado, los parientes. Y entonces cada año decíamos, che, qué bueno, qué bueno. Y creo que fue el 2013 que vinimos, nos alquilamos una casa acá en un barrio y todos los días era asado con amigos y casi dijimos, no, esto... Basta. Sí, volvamos. O sea, ningún problema con Barcelona, pero esto, queríamos que las chicas curtan eso además. Y bueno, y volvimos hace 5 o 6 años y ya te digo, fue toda esta etapa de crecimiento de las chicas, Argentina. Y fue una etapa donde yo empecé a trabajar con Cruz, sí. Que era ahí todavía también, mi amigo. A ver, Hernán, yo te sigo mucho y pasó creo que hay un desafío también, te lo he escuchado, pero se nota, ¿viste? Como vamos por otro lado porque hay que hacer un cambio. Mira, la escena. Me pasó quizás por tener hijos, que volví acá y me daba cuenta. Yo, viviendo en Europa, no percibía esto, pero cuando vuelvo a vivir acá, me daba cuenta que a veces yo decía, y a vos te decían, ¿y vos qué haces? Yo soy DJ, ¿qué DJ qué? De fiestas sexuales. Qué jodido eso, sí. Qué ambiente pesado. Y yo decía, yo no tengo nada que ver con esto, o sea, ¿qué me están hablando? O sea, yo entendía que la gente pudiera tener, no gustarle una rave con mucha gente o la discoteca de noche oscura, llena de humo. Pero eso está bien, pero la música no tiene nada que ver. ¿Por qué se la agarran con en el diario vos decís la música electrónica? No, la música electrónica no tiene nada que ver. Claro. Y Cruz viene un día y me dice, che, ¿qué te parece la buena en Colón? Y digo, ¿Colón? ¿Cómo en Colón? No nos van a dejar entrar ni a mirarlo. O sea, no hay chance que a un DJ, justamente, sí. con la mala imagen que tenemos, me dice, vos déjame a mí. Bueno, yo seguí viajando por el mundo tocando y un día me llama y me dice, che, tenemos una reunión en Colón. Voy nadando, le dije. Bueno, tuvimos una reunión con el director. Le gustó la idea. Después vino un proceso largo, porque no fue tan simple, ¿no? Había muchas barreras que derribar. Pero bueno, pero finalmente tuvimos la oportunidad. Te escuché decir que bajaste mucho de peso, me acuerdo. 8 kilos bajé, sí. Porque era una presión enorme. Sí, la orquesta, el Teatro Colón, sí. 64 músicos en escena. Mi mamá y mis hijas en la platea, ¿entendés? Y sentía que si salía bien, era un triunfo para todos los DJs. Y se salía mal, me tenía que hacer la araquiri ahí en el escenario. Sí. Yo te juro, o sea, bajaba kilos por minuto de la angustia que tenía. Me puse nervioso acá sentado. No, te juro, yo nunca estuve tan nervioso. Y angustiado, porque sentía que había mucho que podía salir mal, ¿entendés? Y sentía que no había ninguna razón para, habiendo preparado el show durante un año, que después te saliera mal por no haberlo practicado lo suficiente. O sea, no había ninguna explicación para eso.
Entonces, bueno, no sé si vos crees en Dios, en Buda o en algo, pero algo hay, te lo garantizo. Algo había, algo porque había. A las 7:00 hicimos el show de punta a punta, que nunca habíamos podido ensayar sin parar los 90 minutos que duraba. ¿Y salió perfecto? No te voy a decir impecable, pero salió un 8.75. Increíble. Hicimos algo revolucionario, sobre todo para este país, que salió buenísimo y que ya te digo, acá somos tan extremistas que pasamos de un lado al otro que del Colón a ser de personalidad destacada de la cultura, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es un honor buenísimo para un DJ ni hablar, porque nunca los DJs habíamos llevado a eso. Y yo lo agradecí, sentí que era para todos. O sea, porque fuiste el gran capitán. Sí, pero a todo, no importa, yo te escuché siempre. Pero es para vos también, es para todos los DJs. Total. O sea, yo quizás soy el que tiene el nombre para hacer eso, pero mira, en realidad somos todos los DJs. Cuando arrancaba decía que un día me marcaste mucho, fue creo que en el 2014 en Pura Química. Yo era el DJ ahí de Pura Química, sí, estaba ahí alejado. No me acuerdo que fuimos. Y fuiste, y Germán te entrevistó, y me acuerdo que apenas llegás, yo estaba lejos, y decís, no, pero acá, Tommy, por ejemplo, en su tribu es un excelente DJ, y hay 1000 tribus acá, y hay que respetar la de cada uno. Por supuesto. Y ahí creo que fuiste un poco el capitán de las 1000 tribus, de lo que haya, de bueno, estos somos nosotros, ¿viste? A ver, cuando termina el Colón, creo sí, que hay un desafío interno también de seguir haciendo cosas, naturalmente se viene dando. Yo lo que después tenía que hacer, quería hacer en mi país, era poner música, como hago todos los fines de semana en todos lados, que es además lo que me gusta a mí. De vuelta a Cruz, me dijo, bueno, déjame que yo voy a buscar un lugar para que podamos una fiesta. Y dijimos, bueno, vamos a meter de día, porque de día ya es diferente. El comportamiento de la gente es diferente, la gente que va es diferente. Total. Empezamos a hacer estos Sunset Strips, sí, lo hicimos en Punta del Este y en el Campo de Polo, y tenías mitad de chicos, mitad de chicas. Y gente de 18, chicos que iban con los padres de 50. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea, a mí me pasaba a mis hermanos más chicos, 18, 22 años, Tommy quiere verlo a Hernán, ¿viste? Y digo, wow. Sí, la verdad que, fue buenísimo porque ya te digo, seguí haciendo lo que a mí me gusta, pero Cruz le encontró una forma de presentarlo mucho más amplia y mucho más interesante y creo que ya te digo que también servía para todo esto que pasaba en Argentina. Y después, bueno, empezó el año de la pandemia. Obviamente que eventos multitudinarios fue lo primero que cerró y iba a ser lo último que iba a volver. O sea que nos enfrentábamos a un año donde uno quiere seguir entreteniendo a la gente, sobre todo al principio de la pandemia. Estaba en la casa, angustiado, nadie podía salir, nadie sabía si se acababa el mundo o qué. Entonces, digo, bueno, vamos a empezar a ponerle música a la gente, claro, los fines de semana, gratis. Y bueno, primero hice uno en mi casa, que estuvo buenísimo porque fue muy espontáneo. Pero después cuando lo vi, viste, vos me conocés, yo soy medio tímido, medio momia. O sea, no es para verme 6 horas. Encima mis sets son largos. Entonces 6 horas viéndolo a Cataño ahí poniendo música es medio aburrido. Entonces dije, bueno, vamos a buscar algo más. Claro. Algo que sea más visual. Entonces de ahí, bueno, fui Cruz de vuelta, como siempre. Consiguió el aeroparque. Sí, tremendo. Que también es algo inusual, un aeropuerto vacío. Y fue Julián, amigo nuestro, con unos drones buenísimos. Y tenía unas imágenes de la costanera y de Puerto Madero espectaculares. Y bueno, también, y salió un show genial, que eso se transmite a todo el mundo. También, un poco entre comillas, no es que sea la intención, pero le mostrás Buenos Aires a un montón de gente que te dice que nunca vi, que no sabía que era tan lindo Buenos Aires. O sea, todo sirve. Y bueno, y después ahora el siguiente fue, justo había un eclipse en Bariloche y salió la oportunidad de ir a hacerlo. Dijimos, buenísimo, vamos. Ahí cortamos un poco el clavo porque una hora antes del eclipse llovía como loco y casi no lo podemos hacer o no lo podemos hacer como queríamos, pero bueno, al final. Bueno, aparte del desafío de hacerlo en vivo, que esté todo bien. No, obvio. En estos tiempos. Muy complicado hacerlo en vivo. Pero bueno, también, como te dije antes, no sé si Dios o Buda o alguno, pero alguien estaba ahí. De golpe se abrió el cielo y salió el sol y no solo se vio muy bien el eclipse, sino que pudimos hacer el show como queríamos. Así que ya te digo, felices porque es un privilegio enorme, ¿no? Poder tener semejante producción y llevarle eso acá y a gente de todo el mundo. Algo que no hayas hecho y todavía te pedías, quiero, mi sueño sería en los próximos años. Un sueño que yo tengo desde siempre y nunca pude hacer porque no tengo tiempo, por los viajes, es hacer un programa de radio de noche, pero old school. O sea, yo me siento hablado, y te invito a vos, sí, te voy a venir, Tommy, trae 20 discos y vamos a discutir esos discos, vamos a charlar. Vos me vas a decir. Puede ser polémico lo mío con los otros. Está bien, pero de eso se trata. O sea, perfecto. Un programa de hablar, yo me encantaría. Y obviamente que. Eso lo tengo que hacer cuando ya no esté con el ritmo de viaje que tengo, pero te quiero decir, tengo un montón eso de. Eso te gustaría. Hay muchas cosas que me gustan. Obviamente que mi corazón es de DJ y siempre le voy a buscar por ese lado, pero yo qué sé, siempre aparecen proyectos o de cosas, ya te digo, y hoy día la tecnología ha hecho que uno pueda estar en cualquier lugar del mundo y llegarle a todos lados. Y con esto que dijimos antes, los fans son muy de nicho y te siguen cerca y te buscan. Entonces, yo creo que nos da unas posibilidades enormes, ¿no?
Bueno, excelente. Bueno, linda charla, Hernán. Me gustaría, para terminar, invitarte a otra parte de casa, como tengo armado. Vamos. Para que me cuentes un poquito de música y los temas Obvio. Que te marcaron. Sí, ¿vale? Por supuesto. Vamos. Y quiero que vos opines de los temas Por supuesto. Que me marcaron a mí. Voy a opinar. Dale. Bueno, acá estamos, Hernán. Preparé esto. Este estamos. Es el quincho de mi casa. ¿Te parece bien o no? Mira, este es mi hábitat habitual. Perfecto. O sea, no en lugar, pero sí, tener cuatro bandejas delante es lo que... Bueno, cuando empecé tenía dos nada más. Era dos bandejas, era lo máximo que podíamos tener. Y eso lo contábamos hoy. Que si se llegaba a romper una y no había fiesta, era una locura. No teníamos bueno, repuesto de nada. Ponías una y bueno, cortaremos y vamos eligiendo los temas. Sí. Bueno, por suerte no le arruinamos la fiesta a nadie. Salieron más bienes que males. Bueno, sí. Acá estamos. La verdad te pedí que armes algunos temas que te hayan marcado ahí en los arranques. Sí, mira, yo como te conté, cuando increíblemente, porque va a sonar interesante, pero por ejemplo yo voy a poner esto, que es Pink Floyd, el disco Dark Side of the Moon. Perfecto. Brain Damage. Yo escuchaba esta música cuando tenía 6, 7 años, no porque la eligiera yo, ya no tenía por ni idea. Por tus hermanas y pero todo. Tenía dos hermanas mayores que técnicamente me salvaron la vida, porque me metieron esta música a una edad que yo... no la hubiera escuchado, porque incluso es oscura, ¿me entendés? Es así como muy hipnótica. Pero bueno, a mí evidentemente se me fue metiendo, me fue atrayendo. Y claro, hoy día son clásicos que la gente conoce, de bandas como Pink Floyd, los Beatles. Pero en esa época, ya te digo, un chico de 6 años escuchaba Gaby Fofoy Miliki, no sé si vos llegaste a escuchar. Sí. Pero entonces... escuchar estas cosas a mí me... Me fueron marcando muchísimo y tienen toda una cadencia musical que me ha gustado siempre, que me ha llevado por el camino de la música y ahora incluso que lo que pongo no es de rock, pero sí tiene esa cosa progresiva que tiene esto en los sets que yo hago, que son así como lentos, cinemáticos. Sí, tiene una línea. Lo viviste de chico y lo exacto, llevas hoy a las escenas. Claro, por ejemplo, yo qué sé, los Beatles, esto, mirá, vamos a poner otra cosa. Es un tema de los Beatles que no es de los más clásicos de los Beatles, pero es de los más oscuros y a mí me gustaba eso, que era, es muy... Fue cuando los Beatles empezaron a conocer, a abrir un poco más, salieron de las canciones tan... Si querés, sí. Fácil, siempre fueron geniales, ¿eh? Sí, lo comercial, lo Picasso. Claro, y empezaron, después de los 70, a hacer discos un poco más rebuscados, te decís, ¿no? Bueno, y esto tenía, por ejemplo, un montón de elementos ya un poco más raros y a mí me gustaba eso. O sea, ojo, también me gustaba Help con el de los Beatles, ¿entendés? A mí me gusta Help. No, me encantan los Beatles en general. Pero me metía más en esta música así más rara, digamos, que me pasaba con... ¿Todo esto finales de los 70? Esto finales de los 70, principios de los 80. Era cuando, ya te digo, yo estaba en Caballito, escuchaba música con mis hermanas y ponía música para mis amigos, que quizás justamente venían a casa y no conocían estas canciones. Conocían otras canciones más tradicionales y yo decía, no. Escuché vení. Quiero ver si te pasa lo mismo que me pasa a mí por exactamente. Esto. Después, electrónico, voy a poner... Esto fue una de las primeras cosas que escuché electrónico que casualmente es gracioso porque recién te puse a Pink Floyd y a los Beatles y en el estudio Abbey Road, que era donde grababan ellos, el ingeniero de sonido era este señor, que se llamaba Alan Parsons. Perfecto. Y grabó un disco totalmente electrónico que se llama Yo Robot y a mí me volvió loco. Te volvió la cabeza. Esto es totalmente, es todo sintetizadores, todo electrónico y si bien ya existía música electrónica antes que él, pero yo no había escuchado. ¿Entendés? Si vos buscás es el primer que te mete en ese mundo. A mí sí. Si vos buscás en Google te van a decir que había música electrónica desde el año 50. Había gente con distintos instrumentos que tenían partes electrónicas. Pero esto fue un álbum electrónico que incluso lo usaban en Canal 13 como presentación de los noticieros. Perfecto. O sea, y que después también le hicimos un homenaje, usamos un pedazo de esto en el Teatro Colón. Pero se escuchan un montón de sonidos debajo. Hay como una corista, ¿no? Pero abajo es todo sintetizadores modulares, se diría ahora. Y este tipo que venía de trabajar en el disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, él había sido el ingeniero y tenía un montón de cosas de tecnología diferentes a los discos de los Beatles que eran más música tradicional, sí, digamos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, esto ves, para mí era... ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Era ¿qué algo suena? Así. Suena rarísimo. Claro. Y en realidad eso es un arpegio de un sintetizador, pero bueno, yo nunca había escuchado algo así, ¿no? Espectacular.
Esta ya, esta sí, a mí no se me escapa eso. Perfecto. Entonces, y ya te digo, esto era lo primero que yo escuché de música electrónica. Esta era la presentación de uno de los noticieros de Canal 13. ¿Eh? Sí. Después, esto era una mezcla, por ejemplo. Esto seguro que lo conoces. Esto es Fleetwood Mac. Esto ya me gusta. Esto era menos electrónico, era más, si querés, pop californiano, sí. Pero tenía... Si vos a esto le cambiaras un poquito la batería y le pusieras una base electrónica, es un disco de ahora de Deep House. Totalmente. O sea, canta Stevie Nicks, que es cantante súper conocido, una canción buenísima. Pero a mí lo que más me atraía, vos decís, bueno, ¿esto qué es? ¿Una canción? No, pero tiene una cadencia muy suave. O sea, tiene ritmo, sí. Claro, tiene ritmo, te lleva al baile, pero a su vez es algo tranqui. Obvio. O sea, a mí la cosa muy agitadora no me llamaba tanto la atención. Me llamaba la atención más la cosa llevadera, mantra. El que se va moviendo, te pone... En los primeros momentos de la noche, ¿viste? Claro. Pero claro, tenés una cantante increíble, una banda que en los 70s y 80s era famosísima en California. Y bueno, ya te digo, esto se ponía muy... Se bailaba... Acá, por ejemplo, en 1980, en cualquier fiesta que vos fueses en Argentina, esto sonaba. Claro. O sea, lo ponía Polesica, lo ponía Sarmiento, o hasta yo, que no era nadie. O sea, era un hit total. Pero ya te digo, pero aparte, me gusta mucho escucharlo ahora porque todavía es muy... Por ejemplo, las otras cosas que te mostré, hoy día no tendría cómo ponerlas, claro, ¿sí? Salvo en una situación especial. Esto, le pones una base un poco más electrónica y lo pones en una fiesta y funciona. Sí, totalmente. Genial. Bueno, pero vos haces muchas mezclas de eso hoy en día. Sí, también. Sí, yo hago. Cuando tengo, digamos, ¿cómo diría? Eventos que lo justifican, sí. ¿Me entendés? Me gusta. Me gusta porque me gusta primero mostrarle a chicos jóvenes música que no escucharon y que es buenísima. A mí me marcó el cierre de Buenos Aires, del Sunset. Sí, ¿no? Con The Doors. Una cosa impresionante. Bueno, y ahí tenés, por ejemplo, en esa fiesta, y esto me encantó, hubo un montón de gente que dijo que, bueno, puso The Doors, Live My Fart, y otra gente dijo, ¿qué tema era ese que puso claro. Que estaba tan bueno? Y sí. Yo eso lo siento como una victoria, porque siento que, sin entrar a cuestionar si la música de ahora es mejor la de antes, ¿verdad? Yo sé que hay música de antes que es buenísima y que los chicos no la conocen. Y ya sí, como que la conozcan, si está buenísimo. Ya sentí que ganaste. Exactamente. Claro, exactamente. Un chico de 20, 22, decía, ¿quieres este tema? ¿Viste? Y me pasó eso, me pasó lo mismo en el Colón, que en el Colón también. En el Colón, el repertorio fue música que yo escuchaba desde chico hasta música de ahora. Y pasamos por un montón de cosas que no conocías, que después decía, ah, che, conocí una banda que se llama The Orb, que claro. No la conocía y ahora me encantó y escuché este disco, esto que el otro. Y eso para mí es... Espectacular. Claro. Y bueno. Qué lindo. Y como pediste 5, para terminar, vamos a ir excelente. A... Esto es un recontra clásico, pero este diría que es la quinta esencia de la música para bailar de los 80 para acá. Esto es Donna Summer, producido por Jojo Moroder. Sí. Y Jojo Moroder fue uno de los pioneros, así como Alan Parsons. Alan Parsons era un poco más experimental. Giorgio hacía música para la pista de baile. Totalmente. Que es lo que necesitamos los DJs, digamos. Exactamente. Y la aparición de Donna Summer fue un boom descomunal. Un antes y un después. En el mundo. Sí, yo me acuerdo que... Tenía un primo que se llama Eduardo, tengo un primo que se llama Eduardo, que volvió de un viaje a Europa y se trajo un equipo increíble de audio y trajo un montón de discos de Donna Summer. Yo no sabía, no sé, fuimos a la casa a comer y yo descubrí eso y no me podían despegar del equipo de audio. Estaban todos comiendo ahí, me decían, mi mamá y mi papá decían, vení a comer. No, pero chico. Y me acuerdo estar en la casa de él con los auriculares puestos y diciendo, ¿qué es esto también? Porque esto era todavía, ya, fíjate que de todo lo que pusimos, que fue... Todo esto que escuchamos fue en un lapso de 3 años que claro, existió. Muy rápido, o sea, el cambio de cómo se escuchaba. Exactamente. 3-4 años cambió muchísimo. Y esto ya era, te diría, lo que te dije antes. La mejor palabra es esa, la quinta esencia de la música para bailar. Y esto es tan bailable como la música que se hace totalmente. Ahora. Y así como que te dije que a Fleetwood Mac quizá habría cambiado la base. A este no indica cambiar la base. No, te lo pones ahí. Esto, explota. Así como sí. Estás, lo pones. Totalmente. ¿Entendés? Y más allá de que hoy día es un tema muy conocido y eso también ayuda. Aunque lo escuchás por primera vez, tiene todos los elementos e ingredientes que necesitas una música para bailar de la que a mí me gusta. Así que me parece que era... Bueno, espectacular estos 5 temas. Bueno, agradecerte, hermano. Podríamos quedarnos sí. Todo el día, ¿no? Para eso es verdad. Acá estar no, escuchando. Te digo la verdad, me pusiste un aprieto porque encontrarse es una tarea imposible elegir 5. Pero bueno, si eran 5, hoy fueron estos. No, excelente. A ver, gracias por todo el recorrido, por la charla, por bueno. Todo, por sumarte y ni hablar por esto de... Otro día yo voy a hacer un programa de radio y vos vas a venir con tus 5 y vamos a ver cuáles son los 5 de Tommy. Lo voy míos. A pensar bien porque hay algunos que ya te dije que puede ser, pero voy con 5 desde el alma que me hayan no, marcado, no como estos 5 que vos elegiste y te bueno, voy a explicar por qué cada uno. Pero escúchame, vos ahora estás festejando 25 años de DJ, así que también tenés una carrera larga, obvio. Tenés que tener una cantidad sí, de hits y cosas. Y hay muchos temas que marcaron muchos años y uno los tiene, viste, como...
te lo recordás. Ahí está. Así que nada, buenísimo. Gracias, Hernán. Bueno, amigo, gracias por invitarme. Felicitaciones otra vez por una gran carrera y por muchísimos años más. Muchas gracias. A ver dónde nos encontramos en 10 o 15 años. Sí, vamos a estar, seguramente. Bueno, gracias. Gracias a vos.